soy María. Y después de la tunda que nos ha pegado Cristina, porque vaya tela. No, pero está bien, está bien. Haz un repaso todo GIS. Yo voy a hacer una charla un poco menos técnica, más hablando de los datos y de la privacidad y los problemas que hay con los datos y sobre todo con los metadatos. Bueno, yo trabajo para GeoCat, que contrariamente a lo que yo creía cuando envié el currículum, no tiene nada que ver con un geocato, sino con un catálogo geográfico. Y nos dedicamos a GeoNetwork, que lo ha mencionado Cristina, que es pues una base de datos donde tú puedes guardar datos espaciales y donde, bueno, pues puedes clasificarlo, buscarlo, analizarlo. Entonces, bueno, pues sobre todo nos dedicamos a trabajar con los metadatos asociados a los datos. A lo mejor me conocéis de charlas anteriores como Domesticando una jauría de metagatos o Citizen Science y Smart Cities, las futuras infraestructuras de datos espaciales. Cosas que podéis buscar si os interesa esta charla. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir qué es un dato y qué es un metadato. En este caso voy a utilizar gatos como si fueran datos. Tenemos aquí una serie de datos, que son los gatos, y el metadato sería como la caja que envuelve al dato y le da cierto contexto. En la caja se puede pues escribir el número para ponerles un índice, o se puede poner una serie de características de ese dato, como podría ser, no sé, la raza, la edad, quién es el dueño, si tiene las vacunas puestas. Y es como la información que acompaña al dato, pero que no suele ser una información que es visible. Por ejemplo, si cogéis un fichero PDF o un fichero de imagen y miráis las propiedades del fichero, pues ahí se puede ver pues cuándo ha sido creado el fichero, qué tamaño tiene, con qué programa ha sido creado. Pues todo eso serían metadatos que van asociados al fichero, que sería el dato en sí mismo. Esto va un poco lento. Entonces, los metadatos serían como datos que van acompañando a los datos en sí mismos, pero que están como escondidos y que si realmente tú no sabes que están ahí, no sabes cómo buscarlos, no sabes cómo manejarlos, pues lo mismo ni siquiera te das cuenta de que están ahí. ¿Por qué estoy hablando tanto de los metadatos? Bueno, pues estoy hablando tanto de los metadatos porque últimamente, bueno, en los últimos años, se nos ha metido mucha caña de hay que tener mucho cuidado con los datos que publicas en Internet, que si vas a publicar que te vas de vacaciones, no lo publiques en un sitio público porque entonces ya los ladrones van a saber que pueden entrar en tu casa. Que si, no sé, si pones un chiste en Twitter, resulta que a lo mejor años después no puedes ser concejal, efectivamente. Entonces, ya estamos más o menos concienciados de que conforme nosotros vamos navegando por Internet, tenemos que ir borrando los datos o teniendo mucho cuidado de qué datos vamos poniendo. Sin embargo, lo que son los metadatos, lo que son las cajas donde van esos datos, nadie se preocupa de borrar esas cajas. Es más, muchas veces ni siquiera puedes borrarlos porque ni siquiera tienes acceso, ni siquiera sabes que se han generado estos metadatos. Con lo cual, tú cada vez que vas navegando por Internet, incluso cuando vayas con la navegación anónima, vas dejando un reguero de viguitas de pan que van hablando sobre ti y que van permitiendo reconstruir toda tu historia, todo lo que vas haciendo, haciéndote un perfil, que luego eso, pues quien tenga esos metadatos los puede utilizar para lo que le dé la gana. Por ejemplo, esto es de la Electronic Frontier Foundation, es una asociación que se dedica a hacer un poco de concienciación para contar por qué los metadatos son tan importantes, por qué hay que tener tanto cuidadito con los metadatos, por qué es importante hacer de lobby para que se hagan unas leyes como las europeas, que la verdad es que son bastante buenas. Y entonces ponían tres ejemplos que son bastante claros de cómo simplemente con los metadatos tú no necesitas tener el dato para reconstruir toda una historia. Se centraban sobre todo, esto no sé, de 2013, no sé por qué se centraron en metadatos telefónicos, cogiendo lo que venía siendo la factura de servicio de telefonía, que lo típico que a ti antes, hace unos años te metían en el buzón y cualquiera podía meter la mano en el buzón, sacar la carta y ver tu listado de llamadas, pues podía sacar toda esta información. Por ejemplo, pues a las 2:30 de la mañana llamaste a una línea erótica y hablaste durante 18 minutos. No se ha guardado en ningún sitio qué es lo que hablaste, nadie sabe qué conversación tuviste, pero realmente no hace falta saber qué conversación tuviste para saber qué es lo que estuviste haciendo a las 2:30 de la mañana. O, por ejemplo, llamaste al teléfono de atención al suicida del puente Golden Gate. Tampoco importa realmente mucho qué es lo que estuviste hablando con la otra persona al otro lado de la línea, pero ya se sabe que tú ahí estabas teniendo algunos pensamientos depresivos. Por otra parte,
y esta es la peor porque es de datos médicos, que suelen ser unos datos especialmente delicados, porque simplemente con esto ya a lo mejor te puede pasar que, por ejemplo, no te den un trabajo. Te llamaron o llamaste a una clínica de detección de VIH. Luego colgaste y llamaste inmediatamente a tu médico de cabecera. Luego colgaste y llamaste inmediatamente al seguro médico. Y luego colgaste y te pusiste a llamar a tus padres. No se sabe de qué estuviste hablando, nadie sabe cuáles fueron los resultados, pero queda bastante claro que ahí te han dado una mala noticia. Entonces, claro, simplemente con los metadatos, tú has podido borrar todos los datos que tú querías, pero simplemente con los metadatos ya se sabe todo lo que tú has estado haciendo, ya se genera un perfil, ya saben cosas que tú ni siquiera te has dado cuenta que has estado dejando el reguero de miguitas de pan. Sí, pero bueno, ahora con los móviles todo el mundo tiene su propio teléfono. Se presupone. Claro, se presupone que tú tienes la línea de teléfono y que lo estás usando tú. Pero realmente da un poco igual, porque al final, aparte de lo de que los móviles cada uno tiene el suyo, si genera un perfil de tu familia o de la gente que vive en tu casa, acaba saliendo. Esto es una tira cómica de Abstruse Gosse, que es una mezcla entre XKCD y Cyanide and Happiness, que es qué pasaría si se pusieran de acuerdo la compañía del agua, la compañía de internet, la compañía del teléfono y la compañía del gas. Pues bueno, si se ponen de acuerdo saben absolutamente todo acerca de tu vida. Por ejemplo, empieza el tío de electricidad, uy, acaba de subir el consumo de electricidad, se acaba de levantar. Y dice el del agua, sí, acaba de tirar de la cisterna, se confirma que se acaba de levantar. Y dice el de internet, pues mira, ahora está comprobando el tráfico y el tiempo a través del... de la línea de teléfono que va a través de internet. Dice el del gas, sí, ahora está utilizando el gas, o sea que se está haciendo el desayuno. Y dice el de telefonía, ah, este tío no ha recibido una llamada en 4 días, vaya pringado. Y luego dice, acaba de tirar otra vez de la cisterna. Saben perfectamente todo lo que tú estás haciendo simplemente con que estos cuatro se pongan a hablar, porque además estos son datos que, bueno, es que lo necesitan para hacerte la factura. O sea, tú tampoco puedes decir, no, yo no voy a contratar a esta gente. No, esta gente tiene todos estos datos y ya no es solo que se pongan a hablar entre ellos, es que lo mismo es la misma compañía. Y vosotros diréis, bueno, pero todos estos son datos inocuos, da igual, no importa. ¿A quién le importa que se sepa si yo me levanto a las 8 de la mañana o me levanto a las 7? Da igual, ¿no? Pues resulta que no da tanto igual, porque a través de estos datos se puede ir infiriendo más cosas. Por ejemplo, un supermercado tenía un algoritmo que se dedicaba a, en función de lo que tú ibas comprando, iba infiriendo lo que tú ibas a comprar en el futuro y te mandaba ofertas basadas en lo que ellos pensaban que te iba a interesar comprar. Hubo una chica que así de pronto le empezaron a llegar publicidad de pañales, de potitos, de carritos de bebés. Y claro, fueron al supermercado a protestar, oye, ¿por qué me estáis mandando publicidad de esto? Esto es un americano muy ofendido de que a su hija le estuvieran mandando publicidad de esto. Y bueno, el supermercado pidió perdón, no pasa nada, esto ha sido un error, lo sentimos mucho, bla, bla, bla. Bueno, pues unas cuantas semanas después se descubrió que efectivamente esta chica se había quedado embarazada. El supermercado lo supo antes que ella porque detectó que ahora estaba empezando a comprar un gel con un olor un poco más suave, unas comidas un poco menos picantes. No sé exactamente cómo fue el algoritmo, pero el algoritmo detectó que ella estaba embarazada antes que ella misma. O, por ejemplo, Facebook, eso la verdad es que da bastante miedo porque, aparte de todos los datos que le damos así voluntariamente, Facebook contaba uno de los desarrolladores que tenía un algoritmo que ellos detectaban cuando una pareja se iba a romper o se iba a formar antes que los mismos componentes de la pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos todavía no habían, ni se habían dado cuenta de nada, pero ya estaban ahí hablando de más o hablando de menos, o estoy viendo al otro, no sé qué, y ellos ya sabían, y por supuesto ponían la publicidad contextual apropiada a la situación que fuera. Y no solo eso, sino que también contaba que cuando tú vas haciendo scroll en el muro y te paras en un sitio a leer, ellos saben, no tienes que hacer clic en me gusta o abrir, ampliar, no, ellos ya saben que tú has dejado de hacer scroll y que estás leyendo lo que sea y te has parado más aquí o menos aquí. Es más, esta mañana leí que Netflix, cuando tú te dedicas a poner puntuación y rating
a las películas, que eso ellos no lo tienen en cuenta. Que ellos lo que tienen en cuenta son tus búsquedas, las películas que ves y las películas, o sea, cuando tú abres para ver la descripción de una película o lo que sea, todo eso es lo que ellos tienen en cuenta realmente a la hora de sugerirte o no sugerirte nuevas cosas para ver. O sea que cuidado con todo eso. De hecho, es más, hace muchos años, cuando yo me saqué la primera tarjeta de crédito, ahí me decían, ten cuidado, no vayas a utilizar la tarjeta de crédito porque entonces el banco va a empezar a saber cosas de ti. Claro, es verdad. Si yo empiezo a pagar la comida, ya van a saber que en mi casa, más o menos por el volumen de comida, van a saber cuánta gente estoy yo alimentando con esa comida. Si estoy yo sola o si soy una familia de 10 personas. También va a saber si yo suelo comprar marca blanca o no, si yo tengo alguna intolerancia alimentaria, si tengo algún caprichito, si todas esas cosas ya lo van a saber. Y eso es un perfil que está generando el banco porque sí, y que luego lo puede vender a quien le dé la gana. Porque realmente alguien va al banco y le dice, oye, por favor, ¿te importa borrar? Tampoco puedes borrarlo eso, porque eso son cosas que tú has ido comprando y son cosas que tú has ido utilizando la tarjeta de crédito. De hecho, yo cuando voy de viaje por ahí y estoy sola, utilizo mucho la tarjeta de crédito por si me pasa algo, hay un plan CSI, un camino para encontrarme. Y es verdad que cuando utilizamos la tarjeta de descuento del supermercado, la tarjeta de crédito, cualquier mínima cosa que tú no pienses que estás dando datos, estás dando datos, se están generando perfiles tuyos y vete tú a saber eso para qué lo van a utilizar. Y llegamos al título de la charla, que es Matamos a gente basándonos en los metadatos. Esto fue cuando Snowden saltó toda la polémica, ¿no? El gobierno nos está vigilando y está recopilando datos que no debería estar recopilando. Salió un exdirector de la CIA y de la NSA diciendo que no nos preocupáramos, que ellos no estaban recopilando los datos de nadie, que ellos lo que estaban recopilando eran los metadatos, que eso daba igual, ¿no? Porque no eran los datos, eran los metadatos, y que eso no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que luego en la misma entrevista se le escapó que, claro, que ellos no recopilaban los datos porque los datos es una movida ponerse a analizar, añadirle valor semántico, ver si está escribiendo algo en serio o en broma, si está diciendo la verdad o está mintiendo, si está intentando engañar. Tratar los datos es una movida. Tratar los metadatos es realmente lo fácil, porque además están preparados para que las máquinas los entiendan. Y es lo que utilizan ellos para matar a la gente, para detectar quiénes son los terroristas, quién se junta con quién, si tú has estado juntándote con gente que no debes, ya aunque tú no seas terrorista, ya te tienen ahí fichado, cuando a lo mejor tú nunca has hecho nada. Es más, a lo mejor ni siquiera te juntas con esa gente, simplemente te reúnes a desayunar todos los días en un bar y en la mesa de al lado se reúnen esta gente y no los conoces, pero ya más o menos te tienen fichado. Hubo un diputado alemán, que es Malte Spitz, que gracias a que Europa te permite que tú le digas a una empresa, dame todos los datos que tienes de mí, y la empresa te lo tiene que dar, él se lo pidió a Deutsche Telekom, que era la empresa donde tenía él su teléfono móvil. Y bueno, después de mucho tira y afloja, porque obviamente no querían darle los datos, porque cuando se supiera esto, pues iba a ser un poco escándalo, consiguió finalmente los datos. Los datos básicamente a qué redes se había ido conectando su teléfono en cada momento, y cuando llamaba y cuando mandaba SMS. Y entonces consiguió esto, que es minuto a minuto, ¿dónde está él? Esto, si se hace zoom, se puede ver más exacto. Esto era porque estaba en campaña electoral y entonces se estaba moviendo de una ciudad a otra y tal. Ahí ha habido un momento fuera de cobertura, pero en todo momento saben perfectamente dónde está situado. Es más, si tuviera el GPS puesto sería peor todavía. ¿Dónde está situado? ¿A quién llama? ¿Manda mensajes? No sé qué. Lo saben todo acerca de él. Entonces, claro, imaginaos que esto lo hacen, esto es fácil de hacer una vez que tienes los datos tú, porque eres la compañía telefónica o eres el gobierno y le has pedido los datos a la compañía telefónica, esto lo puedes hacer con todo el mundo. Y ahora ponte a cruzar esos datos, ¿sabes? No tienes que poner que eres amigo de nadie en Facebook para saber perfectamente quiénes son tus amigos, con qué gente te juntas, con qué gente nunca te has cruzado, con qué gente te has cruzado dos veces. Saben absolutamente todo acerca de ti. Y claro, estos son los datos, digamos, fáciles y los datos obvios que están recopilando, pero vete tú a saber qué otros datos estarán recopilando por ahí.
Porque claro, eso lo hizo este hombre en 2009, pero desde 2009 ha llovido mucho. Y ahora hay un montón de drones y hay un montón de sensores por todas partes. Están los Smart Cities, que es hacer una ciudad inteligente con sensores por todos lados. Eso es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero eso es tenernos más controlados. No hace falta tener una videocámara para saber que nosotros estamos ahí. Simplemente, si tienes el teléfono móvil con el Bluetooth encendido, no sé cuánta gente lo tiene, pero si hay gente que lo tiene, y te dedicas a poner receptores de Bluetooth a lo largo de toda la ciudad, tú sabes en todo momento dónde está cada uno, qué ruta suele hacer, si es una persona que pasa frecuentemente o no. Te tienen completamente vigilado y, bueno, de hecho, lo de los drones es un problema. Nada creepy cuando Facebook te está... Sí. Es un problema lo de los drones. De hecho, lo que está haciendo Europa y muchos países es prohibir directamente los drones hasta que aclaremos cómo hacemos esto. Porque si cualquiera, con 50 euros te puedes montar un drone ya bastante decente y te dedicas a grabar lo que te dé la gana, o grabar sonido o vídeo o sensor de lo que te dé la gana, va a haber un montón de gente recopilando datos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Con esos datos, tú ni siquiera sabes que te han grabado, o si lo sabes, ahora a ver a quién tienes que pedirle la rectificación y el borrado de los datos, no puedes saberlo. Espérate, para acá. ¿Cómo voy de tiempo, Grace? Vale, perfecto. Entonces, bueno, he hablado de que en Europa te permiten hacer la rectificación de los datos. Eso es una cosa bastante, una de las pocas cosas buenas que ha hecho Europa, que es unas leyes de protección de datos bastante potentes. De momento, por supuesto. Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, como ciudadanos estamos muy protegidos hasta cierto punto. La parte mala, desarrollar siguiendo la normativa europea es un infierno. Yo estaba en un proyecto de investigación europeo y uno de los requisitos era de Smart Rural y redes de sensores en reservas de la biosfera y que la gente subiera los datos de los animales que se encontraba, si hay crecidas de río, no sé, cosas así que luego los científicos iban a utilizar. Y bueno, una movida bastante curiosa, bastante buena, pero eso, uno de los requisitos era tenéis que cumplir las leyes de privacidad europeas. Y la conclusión que sacamos fue, bueno, o hacemos una página estática que no haga nada o no podemos hacerlo, porque es absolutamente imposible que tú estés recopilando datos y a la vez estés siguiendo lo que son las leyes europeas de privacidad de datos. Porque una cosa tan tonta como guardar el log del servidor diciendo esta IP ha hecho una petición a esta web, a este servicio, luego ha subido datos aquí, luego ha hecho no sé qué y luego ha hecho no sé cuánto, ya eso te está saltando unas cuantas leyes. Y eso es absurdo. O sea, el log del servidor de, oye, es que si se me rompe algo tengo que mirar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, está la parte buena y la parte mala. Comparativamente con Estados Unidos, bueno, aquí en Europa, constitucionalmente, tenemos un derecho inalienable a la privacidad. Yo, como ciudadana europea, puedo irme al gobierno y decir, mira, esta empresa o este individuo o incluso el mismo gobierno está atentando contra mi privacidad, lo denuncio y, bueno, pues... cuando termine la denuncia y termine el juicio, pues me compensarán o encarcelarán a quien sea. En Estados Unidos eso no es así. Allí no tienen ningún derecho a la privacidad. Allí, si una empresa se dedica a cotillearte, no tienen ni por qué avisarte. Es más, les pasa que cuando tú a lo mejor haces una entrevista de trabajo, te cogen tu currículum, te cogen todos tus datos, te hacen su entrevista, te preguntan lo que les da la gana, hacen su perfil y luego se dedican a venderlo. Eso ocurre en Estados Unidos. Parece que California es el único sitio donde tienes derecho a, por constitución, a la privacidad. Entonces, claro, ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando accedemos a un servicio europeo, un servicio web europeo, pues los datos están protegidos por las leyes europeas y, por ejemplo, pasa que no puedes pasar datos de un país a otro, incluso dentro de la misma Unión Europea, sin avisar al usuario. O sea, si, por ejemplo, vosotros tenéis un servidor en Alemania y os sale más barato moverlo a Francia y cogéis todos los datos de vuestro usuario y lo movéis a Francia, eso es ilegal. Tenéis que pedir permiso explícitamente uno a uno a todos los usuarios y decirle, mira, vamos a mover el servidor de Alemania a Francia, sí o no, y como alguno te diga que no, no puedes hacerlo. Claro, nosotros como europeos también utilizamos servicios en Estados Unidos. No sé si Gmail
Amazon tiene su sede aquí en Europa, pero realmente tú a lo mejor cuando te registras en lo que sea, estás registrándote en el de Estados Unidos. Y bueno, eso por decir las empresas más, pero también hay empresas que solo están en Estados Unidos. Claro, cuando tú te registras, tú eres muy ciudadano europeo, pero tú no tienes absolutamente ningún derecho europeo ahí a privacidad, con lo cual van a hacer con tus datos lo que les dé la gana. Los van a revender, los van a recopilar, van a hacer todas las inferencias que quieran, se van a juntar entre varios, van a coger los datos que has ido poniendo en varios sitios, los juntan entre todos y ya tienen un Big Data maravilloso contigo. Claro, esto es un problema, ¿no? Estados Unidos y Europa llegaron a un acuerdo que era el Safe Harbor, el puerto seguro, que decía, bueno, pues las empresas estadounidenses, si quieren, pueden registrarse aquí y mientras sigan una serie de pautas marcadas por Europa, diciendo, bueno, pues el usuario tiene permiso a revisar sus datos, el usuario tiene permiso a borrar los datos, pedir que se rectifiquen, que se borren, tal, tal, tal. Las empresas americanas se pueden registrar ahí y entonces tú ya tienes ahí una seguridad de que cuando tú te registres en esos servicios, pues van a portarse bien. Pero fue a finales del año pasado, hubo una denuncia, creo que fue a Facebook incluso, alguien diciendo que le había pedido los datos a Facebook, no se lo había dado, no sé, no sé cuánto, vamos, que no habían seguido esto. Entonces hicieron una revisión de todas las empresas que se habían registrado ahí, que no son demasiadas, eran mil y pico, pero bueno, todas las empresas que se habían registrado las revisaron y se dieron cuenta de que casi ninguna cumplía todas estas normas de buen comportamiento de privacidad. Con lo cual dijeron, bueno, pues esto no tiene ningún sentido, no puede, porque además luego está que tampoco puedes hacer fácilmente denunciar a una empresa que está en otro país desde Europa y tal, para eso también está el TTIP. Con lo cual, creo que en febrero o así empezaron a redactar una segunda... ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. Una segunda versión de esto, no sé cómo se llamaba, pero algo de un escudo seguro. Pero claro, de aquí a que llegue eso, a que las empresas se dediquen a hacerlo, y bueno, eso estamos hablando de Estados Unidos y Europa, luego queda, vete tú a saber qué otras empresas, o sea, qué otros países puede haber empresas que a ti te pueda interesar registrarte o no registrarte. Y luego, por supuesto, tenemos que el gobierno de Estados Unidos, aunque su empresa diga, yo voy a respetar todo esto de privacidad, si el gobierno de Estados Unidos le llega, le dice, dame los datos, se los tiene que dar. Y el gobierno de Estados Unidos ya hemos visto que cogen los metadatos y se dedican a matar gente, o sea, que tampoco es todo muy seguro. Con lo cual, la conclusión de todo esto. ¿Qué pasa? Por una parte tenemos que nos han educado para que quitemos los datos, pero no nos han dicho nada de los metadatos, que son todavía más peligrosos y generan unos perfiles peores. Por otra parte, se supone que confiamos en los gobiernos y en las empresas europeas que van a portarse bien y seguir unas normativas que te garantizan que vas a tener cierta privacidad y que tú, si quieres, puedes irte a una empresa y decirle borra todos mis datos y te lo tiene que borrar. Pero ¿nos podemos fiar de eso? Es más, incluso aunque no hagas eso, tú puedes decir, bueno, pero es que esta empresa no va a utilizarlo para cosas malas. Pero tú ahora llamas a tu empresa de telefonía y le dices, mira, que tengo un problema, que internet no se me conecta, bla, bla, bla. ¿Cuál es tu DNI? ¿Cómo te llamas? Ta, ta, ta. Mira, ya he abierto tu ficha. Ah, mira, ya he abierto mi ficha. O sea, ya tienes ahí todo el listado de llamadas. Volvemos a lo de la diapositiva de los tres ejemplos de qué pasaba con los metadatos de las llamadas. Pues ese teleoperador con el que estoy hablando ya tiene todos mis datos. Magnífico. Ya puede saber lo que le dé la gana. Sí, bueno, no va a utilizarlo para nada. O sí. Hubo un empleado de Google que despidieron porque se estaba metiendo en la cuenta de correo de su exnovia para vigilarla, no sé qué historia. A saber, bueno, a ese le pillaron, pero a saber quién más te puedes fiar, no ya de la empresa, sino de los empleados de la empresa que están manejando tus datos. Claro. Hombre, claro. Efectivamente, o sea, las empresas... Ahí es donde está realmente el dinero del futuro, en general, los perfiles. Y decir, o sea, cuando Google te está pidiendo... ¿Tú conoces el Google Now? Google Now da miedo. Porque básicamente se basa en, voy a mirar tu calendario, tu correo, tu no sé qué, todo automatizado, no te lo va a leer nadie. Pero voy a recopilar toda la información que sé sobre ti y te voy a crear un asistente personal. Y es un asistente personal que, por ejemplo, yo lo estuve probando... por curiosidad. ¿Te lo venden como asistente personal? Claro, claro, no, no, no.
es muy útil, es muy útil. Yo una vez estaba de viaje y de pronto me empezó a vibrar el móvil y me dijo, oye, mira, que en 2 horas tienes un vuelo, tardas media hora en llegar, tienes que coger este tren que sale de aquí hasta ahora y tienes que ir saliendo ya del hotel. Y era como, ¿tú por qué sabes eso? Es más, ¿tú por qué me avisas? Claro, pero... Y decimos que sí, el problema está... No lo decimos, yo creo que el problema está en las personas, no en la herramienta, en un dron o en una cuenta. Claro, no, pero el problema... Pero el problema es que tú estás haciendo un reguero de miguitas de pan de metadatos que ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo. Y el que lo sabe, intenta además evangelizar a los demás, que más que mira con cara de, uy, por Dios, ya otra vez la pesada. Claro. Que lo que me dijeron en la Geocamp, uy, qué conspiranoia. Oye, pero sí, es que esto es verdad. Porque esto es lo que yo, que trabajo con metadatos así de refilón, he ido recopilando. Pero esto es lo que se ve. Luego está lo que no se ve. O sea, yo cuando dice lo de Facebook, que sabe perfectamente lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, quién te cae bien, quién te cae mal, si te vas a liar con este o con el otro, oye, perdona. O sea, me parece brutal. ¿Hasta que lo has metido? Claro. O cuando, si tienes instalado Facebook y WhatsApp en el móvil, ya lo tienes. Ya se lo han pasado uno al otro. Sin avisar. ¡Ah! Claro, no. Sí, pero don't be evil. Sí, pero Google, lo de Google es otra historia, que por lo menos Google Maps, eso sería para otra charla entera. Puh, don't be evil, otra charla entera. ¿Qué? Vale, nos acaba de confirmar alguien que trabaja dentro de una empresa, de Endesa, ¿no? De Envisesa, de Emasesa. Sí, todo eso, vale. En Sevilla no, pero... He dicho agua y gas. Agua y gas. Ser un ermitaño, pero da igual. Pero es que da igual que te escondas, porque con que te juntas con gente que no se esconde ya te tienen localizado. Claro, es como la vacuna. Claro, lo de Google Maps, no sé quién preguntaba, pero así en plan rápido. Google tiene interés en mapear absolutamente todos los edificios por dentro y por fuera, de forma que, por ejemplo, tú vas a un supermercado y sabes delante de qué estante te paras, delante de qué estante no te paras, si te has saltado un pasillo o no te lo has saltado, te puede avisar al móvil. Luego aparte la Google Maps tiene una política que es muy parecida a la de Microsoft con Windows hace varios años. Se va a los países en desarrollo y le dicen, toma, te regalo Google Maps, así un par de añitos, y cuando tengas la dependencia tecnológica ya hablamos de cuánto me tienes que pagar. Entonces hay muchas IDEs, por ejemplo, el callejero este que tenemos aquí hecho con software libre, pues hay muchas IDEs allí en países subdesarrollados que lo están haciendo con Google Maps, y el día de mañana... Porque para empezar, si tú te lees los términos de Google Maps, por ejemplo, te dice cosas tan absurdas como no puedes mostrar datos en tiempo real sobre un mapa de Google. Hay mucha gente que lo hace, pero el día que Google diga, pues me apetece, estás ganando dinero conmigo y me apetece fastidiarte, pues te va a fastidiar. Que ya lo hace, pero bueno, lo va a hacer y lo hace. Tiene un montón de políticas así de... Se supone que ibas de buen rollo y ya no vas tan de buen rollo. O, por ejemplo, Google va guardando todas tus posiciones GPS. Ahí no sé, no me acuerdo cuál es la URL, pero hay una URL en tu perfil que tú puedes ver que tienes todo donde tú has estado en cada momento y tal, como tengas el GPS encendido. Y si no lo tienes encendido, pero tienes la Wi-Fi, también te localiza. Claro.
Sí, pero con la wifi tiene más. Pero bueno, da igual, o sea, si de pronto pegas un salto y luego vuelves, ya sabes que no has pegado un salto, que es que te has quedado ahí. Claro, entonces, ¿qué haces? No puedes dejar de utilizar Google. A día de hoy no se puede. Bueno, se puede, pero no se puede realmente. Claro. Pero es igual que los móviles Nokia, creo que eran, que sin avisarte ni nada, porque esto también lo hace Google, pero te avisa en toda la ristra que tú firmas. Pero Nokia lo que hacía era que para sus mapas la información de tráfico no la sacaba de la DGT ni nada, sino que la sacaba de la propia gente que tenía el Nokia. Sabía por la velocidad a la que iba andando si iba en coche o iba andando, detectaba en qué tipo de medio de transporte tenía y detectaba los atascos. Porque si tú ibas en coche rápido y de pronto te parabas, y el de al lado también iba rápido y de pronto se para, ya sabes que hay un atasco. Datos que van recopilando y no te avisan. Que ya me he pasado tiempo seguro. Que no, yo no tengo solución, yo mi solución es ninguna. Pero es que no se puede, porque si los tienes en Estados Unidos. No, pero. Claro, pero la cosa es esa. Claro, o sea, para empezar, que en Estados Unidos, y además no tienen ningún interés en el gobierno en quitarlo, porque claro, o sea, ellos se basan en eso. Y luego está Estados Unidos, luego tienes Australia, que también estaban legislando a caballo entre Estados Unidos y Europa, no sabían hacia dónde tirar. Luego tienes Europa, que es que al final es demasiado restrictivo. Claro. ¿Cuánto regulas y cómo regulas, no? Pero al mismo tiempo, no sé, me parece muy peligroso, ¿sabes? No, no, sí, es que llevo mucho tiempo pensando que en la comunidad de la tecnología tenemos esta tara, ¿no? De que si hay una startup que me saca algo, si a mí me facilita la vida, ole esa startup, ¿no? Y llega Uber y se folla a los taxis de todas las ciudades, que yo no voy a defender el sector del taxi, ¿no? Pero se los folla compitiendo en desigualdad y todos le aplauden porque es mucho más fácil hacer así, plin, y coges el taxi y qué bonito, ¿no? Entonces yo qué sé, creo que también tenemos que ser conscientes de que a lo mejor hay que rechazar o hacer que las empresas busquen otra forma de ofrecer esos servicios que no sea ponerles en bandeja todo y decir, venga, no, el Estado no tiene que regular nada y anchas Castilla. Claro. Y mañana te encuentras con que Google sabe que estás embarazada o cosas así, ¿sabes? Y entonces nos quejamos también. Claro, porque además. Eso no lo he contado, pero por ejemplo, muchas veces se recopilan datos que parecen inocuos y luego no lo son. Después de la Primera Guerra Mundial, a Holanda se le ocurrió la maravillosísima idea de hacer un censo de sus ciudadanos. Y una de las preguntas era, ¿cuál es tu religión? Con lo cual, cuando llegó Hitler, dijo, uy, qué bien, un censo con todos los judíos. Casa a casa, nombre y apellidos. Por eso. Pero. Claro, pero ¿tú puedes confiar en 7.000 millones de personas que no va a haber un imbécil que va a coger los datos? Claro. Como lo de. Como. Todavía nosotros los entendemos porque estamos metidos en informática. Sí, sí. Pero tú esto explícaselo a tus padres o a tus abuelos, si es que se meten en internet. Hace poco fui yo a una charla en la que comentaron que se estaba trabajando ya para que el DNI de las personas fuese su tarjeta social. Oh. O sea, el DNI de las personas. Sí, 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 estoy hablando de datos de la total velocidad. ¿Y si tengo más de una tarjeta SIM, tengo más de un DNI? ¿Y si no tengo móvil? Bueno, ya el DNI que me saqué hace un par de meses tiene RFID. Que a mí eso no me hace ninguna gracia. El mío tiene RFID. Yo si quieres te lo enseño.
Sí, pero a ver, está denunciado, pero si lo quitan, yo ahora mi DNI dura 10 años. ¿Voy a poder sacármelo gratis otra vez? Para tener así del móvil, tranquilo.